El regidor de Seguridad Pública del Cabildo de Felipe Carrillo Puerto, Alfaro Yam Canul, denunció una presunta colusión entre el expresidente municipal de este municipio, Gabriel El Pato Carballo, y el candidato a ocupar la silla presidencial, José Esquivel Vargas, para cubrir presuntas irregularidades financieras en las que incurrió durante su administración. Yam Canul entregó un escrito al diputado Emiliano Ramos Hernández en donde pidió la intervención del Poder Ejecutivo y de las autoridades correspondientes para aplicar la ley al exedil Carrillo Portense y que no quede impune el daño financiero que le causó a las arcas del municipio. El regidor aseguró que Gabriel Carballo busca evadir la justicia al pactar con José Esquivel, quien busca ser presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto por la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, y así evitar que procedan denuncias en su contra.